la atención en Diego Amarilla, que va a sacar el remate. Y observen ustedes la gran tapada de Abadía para enviar la pelota al córner. Franco López, buena combinación. Mejor es el remate, pero tapa Fede Abadía. Llega Ferraz Vila y otra vez Abadía para controlar el balón. Olivera. Palacios. Ferraz Vila y tapa Abadía y luego no podía el 9 en el rebote. Cuando la tiene Simeone, se mete en el área, coloca centro, atención. Ya la Abadía le queda a Vera, le pega y Abadía y en la línea. Saca finalmente Varga, le queda otra vez a Vera, coloca centro y en el área menor. Abadía otra vez domina. Simeone por el cuerpo, la saca contra la derecha, viene Elías Gómez, otra vez para Simeone, cabezazo y Abadía. Insisto, seguro el arquero de Boca sobre los 24 minutos, evitó el empate de River. Abadía manda la pelota, es córner. Desde el cuarto del círculo izquierdo, ahí va Vera con el centro, viene al punto del penal, salta el jugador de Boca, estoy hablando de Monti, le queda la pelota en Santiago Vera, le pega el arco y otra vez Abadía en el área menor, domina. Busca la pelota Chacón, volcándose como número 8, viene Chacón, coloca al centro, está Fernández, está habilitado, mira Fernández, le pega el arco. Terminaba pegándole Vanega cuando la bajaba Fernández. Tremenda tajada del arquero Abadía, ¿eh? Y lo que pedía la jugada, el tiro al arco, estuvo muy bien y rápido reflejos Abadía para sacar esa pelota.